Adolfo López Mateos fue uno de los presidentes emanados del PRI más apreciados por los mexicanos. Su actitud vivaracha y bohemia y su gran oratoria, además de su reputación como seductor y casanova, hicieron que honestamente se ganara el corazón de los mexicanos, a pesar de los problemas de la época. Sin embargo, las mentiras, la reticencia y la falsificación de información fueron una constante durante toda la vida de este personaje, agravada al iniciar su vida política. La historia oficial nos cuenta que fue el último de cuatro hijos del matrimonio formado por el dentista Mariano Gerardo López de Zacatecas y Elena Mateos, aunque su acta de nacimiento original no existe, y siempre usó, por descuido o quizás por conveniencia, fechas de nacimiento diferentes, que oscilaban entre 1908 y 1909, siempre en lugares de nacimiento distintos. Su vida antes de los 5 años no existe, pues fue cuando su padre supuestamente falleció y la familia se avecinó en la capital del país, aunque nadie de la colonia donde aparentemente nació recordaba siquiera haberlo visto. Aunado a su misteriosa niñez está otro extraño suceso. En las actas de defunción de 1904 del Distrito Federal se puede encontrar la siguiente partida. En la Ciudad de México, a las 10:40 de la mañana del día 12 de marzo de 1904, falleció de neumonía el ciudadano Mariano López, originario de Zacatecas, de 43 años, dentista, casado con Elena Mateos, de México. ¿Cómo pudo su supuesto padre fallecer 4 años antes de que él naciera? La explicación es que su madre, Elena Mateos, después de enviudar, se rejuntó con un español de nombre Gonzalo de Murga, con quien tuvo 2 hijos, Esperanza y Adolfo, el futuro presidente de México. La madre, para proteger a la familia de las malas lenguas, siguió colocando a su finado esposo como padre de los niños. De esto dejaría constancia su padre biológico en una carta de carácter privado que se terminó filtrando, donde revela que su hijo era Adolfo López Mateos. Sin embargo, al iniciar su vida política y viendo el enorme potencial de Adolfo, el PRI le inventó una nueva historia con la que se ganaría el apoyo de la población. Según esta nueva versión, su madre, que se encontraba grave a pocos días para dar a luz, decidió salir de vacaciones a Atizapán, Estado de México, donde nació Adolfo en el año de 1910, justo cuando inició la revolución, y por lo tanto, Adolfo era un hombre criado, crecido y emanado de los principios revolucionarios, y por lo tanto, un patriota hecho y derecho. Para 1946, mientras contendía por un lugar en el Senado de la República y se perfilaba como el futuro presidente de México, su contrincante político, el licenciado Adolfo Manero, presentó pruebas que demostraban que su tocayo, Adolfo López Mateos, había nacido en Guatemala, mostrando la siguiente acta de nacimiento. El infrascrito registrador certifica que en esta población fue registrado el nacimiento de Adolfo Carlos, nacido el 10 de septiembre de 1909, hijo de Gerardo López y Elena S. Mateos, en Pasitzia, Chimaltenango, de donde también supuestamente era su mamá. También entregó testimonios jurados de vecinos guatemaltecos que recordaban la infancia de Adolfo en Guatemala. Además, aseguraba que el título y la tesis de Adolfo nunca existieron, pues este nunca se graduó de la universidad. Como no podía ser para menos, la revelación causó revuelo en toda la comunidad política del país, y el que ya se tenía considerado como futuro presidente de México se encontró en verdaderos aprietos, pues la Constitución mexicana es muy clara en su artículo 82. Aquella persona que quiera ser presidente de México debe haber nacido en este país, de padres mexicanos. Sin embargo, Adolfo era un miembro demasiado valioso para el PRI y el partido movió sus influencias para tratar de cubrir el acta. Para demostrar que era mexicano, Adolfo entregó los siguientes documentos: la fe de bautismo de su papá, su inscripción al Instituto Científico y Literario del Estado de México, su acta de matrimonio y su cédula de filiación como empleado de la Secretaría de Hacienda. Pero su tesis, que supuestamente era brillante, su título universitario y, más importante aún, su acta de nacimiento original, nunca aparecieron. Después de analizar el caso, la Cámara de Diputados, convenientemente controlada por el partido de López Mateos, descartó las pruebas presentadas por la oposición y concluyó que no se probó en forma legal que Adolfo López Mateos fuera de nacionalidad guatemalteca,
Según la Cámara, los documentos que López Mateos mostró daban prueba irrefutable de que era hijo de padres mexicanos y mexicano por nacimiento y vecindad. Aunque añadió una nota muy extraña, suponiendo, sin conceder, que Adolfo López Mateos hubiera podido nacer fuera de territorio nacional, se aplicaría el artículo primero de la Ley de Extranjería y Naturalización del 28 de mayo de 1886. Así, será mexicano todo extranjero que tenga un hijo mexicano y no desee conservar su nacionalidad anterior. Finalmente, el engranaje político ya fuertemente cimentado en el país dio frutos, y Adolfo se convirtió en presidente, y casi a la par se publicó el libro Estirpe Liberal de López Mateos, que narraba en más de 300 páginas detalles de toda la vida del presidente. Quizás se pretendía insistir en la mexicanidad de Adolfo, aunque resulta raro que la editorial casi desconocida y que solo publicó algunos otros libros, Aloma, sea el acrónimo de Adolfo López Mateos. Durante su sexenio se mejoró el nivel socioeconómico de toda la población. La industrialización creció más de 50%. Se recibieron enormes cantidades de inversiones extranjeras. Se crearon museos y escuelas. Y se implementaron los libros de texto gratuitos. Se creó el ISSSTE. Y Estados Unidos regresó el territorio de El Chamizal. Y México consiguió un buen lugar en el escenario internacional. En conclusión, Adolfo fue un buen presidente, cuyos orígenes son inciertos y llenos de contradicciones. Es probable que haya estado impedido constitucionalmente para ser presidente, pero cada día que pasa es más difícil demostrarlo. Pues curiosamente, después de llegar a la presidencia, los registros de aquella persona que haya sido Adolfo Carlos, hijo de Gerardo López y Elena S. Mateos, nacido en Guatemala, fueron borrados del sistema y nunca más se encontraron. Mientras que los documentos como su acta de nacimiento o su título universitario jamás aparecieron. ¿Será que nunca fueron presentados esperando que la gente perdiera interés con el tiempo? ¿O en realidad nunca existieron? Y si su partido lo apoyó encubriendo la verdad, ¿en qué otra cosa se nos habrá mentido? Por cierto, el artículo 82 de la Constitución fue modificado después, y ahora se permite que un mexicano con padres extranjeros pueda ser presidente. Gracias a ello, Vicente Fox, de madre española, pudo conseguir la presidencia en el año 2000. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 p.m. en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. ¡Hasta la próxima!